Calcular la masa molecular en unidades de masa atómica para la cafeína nos dan su fórmula molecular usando los pesos atómicos a cuatro cifras significativas. Ten en cuenta que eso no necesariamente implica que la solución final tenga cuatro cifras significativas. Ahora, yendo a la parte más conceptual, debe tener en cuenta que la unidad de masa atómica es una unidad que ya se encuentra en estado de desuso o en proceso de cambiarla por el Dalton, símbolo U. Sin embargo, todavía hay muchos libros de texto que siguen empleando la unidad de masa atómica. El Dalton significa básicamente lo mismo, no nos vamos a meter en las cuestiones más filosóficas del asunto. Entonces, vamos a hacer este cálculo de la siguiente manera. La masa de una partícula, en este caso la partícula es una molécula, va a ser igual a la suma ponderada entre los productos de subíndice del elemento por el peso atómico del elemento que aparece en la tabla periódica, que es la masa relativa promedio. Y todo eso se multiplica por una unidad de masa atómica. Entonces es simplemente seguir la estructura de la ecuación general. Lo primero sería reemplazar la identidad de la sustancia, que puede ser el nombre o la fórmula. En este caso vamos a tomar la fórmula, pues con ella hacemos el cálculo. Posteriormente vamos a ver cuántos elementos hay. Hay cuatro elementos. Eso significa que debemos sumar cuatro productos. Y esos son tres símbolos de suma. 1, 2 y 3. En el primer producto vamos a comenzar con el carbono. Subíndice de carbono nos dice que es 8. Por el peso atómico de la tabla periódica para el carbono expresado a cuatro cifras significativas lo vamos a tomar como 12.01 adimensional. Más. Ya terminamos con el primer elemento. Con el segundo elemento sería nuevamente subíndice vale 10, multiplicado por el peso atómico del elemento expresado a cuatro cifras significativas. Sería 1.008 adimensional. Terminamos con ese elemento más. Siguiente elemento, nitrógeno. Subíndice del elemento 4 por el peso atómico del elemento que aparece en la tabla periódica sería 14.01 adimensional. Más el último elemento, oxígeno. Subíndice de ese elemento es 2, multiplicado por el peso atómico 16.00. Ok, ya tenemos el ejercicio planteado. Ahora vamos a las cifras significativas de una suma. Ya tomamos en cuenta las cifras significativas en multiplicación y división, pero ahora para la suma tenga en cuenta que son decimales de confianza. Los subíndices no afectan las cifras significativas. Lo que va a afectar las cifras significativas son los pesos atómicos. Y los pesos atómicos con menos cifras significativas tienen dos decimales de confianza. Por lo tanto, vamos a expresar la respuesta con dos decimales de confianza. Dicho esto, operamos la suma ponderada. 8 por 12.01 más 10 por 1.008 más 4 por 14.01 más 2 por 16. El resultado para dos decimales de confianza sería 194.20 en unidades de masa atómica. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.